dices, Francia no era una potencia futbolística. Sin embargo, hoy son los campeones del mundo, ya ganaron dos veces la Copa Mundial y yo creo que en esta tienen una buena chance de volver a ganarla. ¿Qué hicieron los franceses? Desarrollar el talento, Pepe. Mira, yo me he metido a estudiar y resulta que en Francia, la Federación Francesa junto con el gobierno francés hicieron una escuela de futbolistas que está en las afueras de París, en donde los reclutadores van a todas las colonias, sobre todo colonias populares, donde hay muchos migrantes africanos y migrantes de países del Magreb, árabes. Y reclutan a los chavos, desde muy chavos les ven una alimentación de primera, salud de primera, y les enseñan a jugar fútbol, Pepe. Y de ahí han salido los mejores jugadores de Francia. Porque en un país como Francia, que si no mal recuerdo tiene 70 millones de habitantes, pues claro que puedes encontrar tres. Fese la semana pasada sufrió el revés de equiparar fraude fiscal con crimen organizado y por tanto que merezca prisión preventiva oficiosa, y te puedo comentar algunos más, pero ha sido un presidente que el 95% del tiempo, aún en cosas tan delicadas como lo que llamamos genéricamente la militarización, se ha salido con la suya. En la reforma electoral no se va a poder salir con la suya. A mí me sorprende, como a ti, que no se haya discutido hoy. Ya está el dictamen, ya fue aprobado, ya pasó por todos los procesos que marca el proceso legislativo. Entonces, se debió haber discutido hoy. Yo no sé si se está planeando alguna travesura, léase, no sé si se está planeando algún albazo o alguna extorsión, porque no me explico, Pepe. No sé si alguno de los actores políticos a los que has entrevistado te dan pistas para ello, pero no entendí por qué no pasó. A la biblioteca del Senado español, donde se construyó la fortaleza del federalismo, el sistema republicano, la monarquía constitucional de España. Y Ricardo Monreal también tiene su opinión y comenta como colaborador en este espacio justamente de él y su acción política después de haber estado, le digo, en España. Adelante, Ricardo Monreal, un saludo muy cordial. Pepe, ahora que estamos realizando la decimosexta reunión interparlamentaria México y España, hemos abordado temas importantes en esta interparlamentaria: cambio climático, cooperación para el desarrollo, seguridad jurídica y Estado de Derecho, educación, salud y políticas de bienestar, en donde el intercambio ha sido muy rico. Percibo una actitud positiva de los parlamentarios españoles y del gobierno español. Me he reunido con... Seguramente, seguramente el presidente Santiago Creel presentará, si es el caso, un plan B en donde propondrá reformas de carácter legal, no constitucional, no en todos los rubros donde pretendía originalmente, sino en algunos donde dice él no se viole la Constitución. ¿Esto se vale? Pues mira, si no viola la Constitución, sí, pero lo que yo me temo es que lo que él plantea, que es el corazón, que es elegir a los candidatos para que integren el árbitro electoral, o sea, mandarlos a una elección como de candidatos de partido, pues eso no va a suceder. Tampoco va a suceder que nos cambien el sistema electoral. ¿Para qué? Para quitar, digamos, la pluralidad del país. Pues tampoco va a suceder. Pues eso es lo más importante, y tampoco va a suceder que el INE cambie el nombre o que el INE rompa estructuralmente su manera Tengo como opiniones que son coincidentes con el dictamen. Sin embargo, prevaleció más el interés de las cúpulas. Esta ambición desmedida, natural y normal en el ejercicio de la política y en el régimen democrático de partidos, de asumir posiciones en las que se pone el interés de las dirigencias, de sus cuadros directivos, lo que sería la partidocracia, y no el interés del pueblo de México de tener un organismo verdaderamente ciudadanizado, que no sea producto de cuotas y de cuates, su integración,
y que le dé certeza al sistema electoral mexicano. Yo quiero hacer referencia aquí que el propio hoy presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, emitió una minuta, mandó una minuta de observaciones a la reforma electoral del 2013-14, donde advertía todo eso que hoy se está atendiendo con la reforma del presidente. Él hablaba en ese... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.